Bueno, muy buenas, bienvenidos una vez más por el canal. En el día de hoy nos encontramos en Touribus Simulator porque estamos estrenando un nuevo minibus que va a salir, esperemos, dentro de no mucho para Touribus Simulator en primer lugar y más adelante para Fairbus Crash Simulator. Este minibus va a ser totalmente gratuito y estáis viendo un Toyota BB40. Ese es el nombre del modelo, al menos es como lo han titulado la empresa desarrolladora, que sería TML Studios, a la cual mando un gran saludito desde aquí. Este vídeo lo estoy grabando a continuación de la primera parte, la cual no sé cuándo os habré subido. No sé si os lo subí hace unos días, hace una semanita, no sé cuándo lo subí, pero la cuestión es que esto lo estoy grabando a continuación. Esto quiere decir que si me ponéis algún comentario no lo puedo leer, porque el anterior vídeo, el que vosotros ya lo habéis visto, si lo habéis visto, yo todavía no lo he publicado, así que yo no puedo ver vuestros comentarios. Bueno, es un rollo presente, pasado, futuro, ¿de acuerdo? Pero bueno, me entendí lo que quiero decir, ¿no? Que esto lo estoy grabando a continuación. Por lo tanto, lo dicho, si me decís algún comentario, yo no lo puedo tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Sergi, no me ha gustado que te haya sacado un moco en el minuto 27. Pues lo siento, ¿vale? No lo puedo leer. La cuestión, vamos a hacer el viaje de vuelta. Hemos venido a realizar un servicio transfer. Vamos a llevar a unos cuantos pasajeros. Creo que no a todos, porque no a todos caben. Vamos a llevar a unos cuantos pasajeros desde el hotel Reina, el hotel Yespa Reina, hasta el aeropuerto. Así que no vamos a perder más el tiempo. Vamos a abrir la puerta y veremos si es necesario que bajemos o no. No debería de ser necesario. ¿O sí? ¿Por qué? Ah, que tenemos que revisar los billetes. Perdone. Vale, pues venga. Gracias a usted, señorita. Hola, Camila. Bienvenida. Buenas, Francisco Jacier. Bienvenido a bordo. Muchas gracias a usted, caballero. ¿Está bien el billete? Pues así es correcto, Zoe. Bienvenida. Buenos días, Alessandro Barbieri. Bienvenido a bordo, caballero. Usted, Tom Rodríguez. Bienvenido a bordo, caballero. Usted, Alexander Hoffman. Bienvenido a bordo, caballero. Hola, buenos días, María Isabel. Bienvenida. Buenos días, Leoni. No voy a pronunciar su apellido por respeto, ¿vale? Buenos días, María Dolores Torres. Bienvenida a bordo. De nada. Hola, James. Madre mía, enloquendo. Bienvenido a bordo, caballero. Maelis. Bienvenida a bordo. Pero sí, señorita, que tengo problemas de psicomotrices. Vale. Daniel Jiménez, muy buenas, bienvenido a bordo. Cecile, bueno, lo siento, bienvenido a bordo. Chloe, preciso nombre, bienvenido a bordo. Vamos a ver, caballero. Antonio Díaz, bienvenido a bordo. Buenos días, Teresa García, bienvenida. A ver, usted, Caterina Bauer. Pues bienvenida a bordo también. Buenos días, caballero. Alfie Wood. Bienvenido a bordo, caballero. Mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. Ahí tiene, Teo. Bienvenido a bordo. Este es su autobús. Ela, bienvenida. Buenos días, caballero. Luis Norris. Bienvenido a bordo. Hola, buenos días. Matías Stein. Bienvenida. Buenos días, Saskia Mayer. Bienvenida. Hola, buenos días, Joseph Collins. Bienvenido, caballero. Vamos por aquí. Hola, Isaac. Bienvenido, caballero. Buenos días, Malte Mayer. Bienvenido, caballero. Francisco Jacier Martínez. Bienvenido a bordo, caballero. Hola, buenos días, Julia Espósito. Bienvenida a bordo. Y por último, usted es Giada Barbieri. Joder, macho.
Bienvenida a bordo. Oye, pues sí que ha cabido toda la gente. ¿Me lo están diciendo en serio? Señora, por favor, suba. Si me gusta. Sí que han cabido todos. Pues habré hecho yo malos cálculos en el anterior episodio. Vale, pues nada, ya estamos todos. Vamos a cerrar la puerta. Vale, es la hora de salir. Sí, es la hora de salir. Son las 8. Por lo tanto, vamos a irnos. Os recuerdo, esto no tiene sonido. El intermitente no tiene sonido. Y el motor se escucha demasiado. Vamos allá. Volvemos a... al aeropuerto. Ojo, atentos. Que hace ruidos bastante extraños esto. Vale, llegamos aquí al stop. Aseguramos que no viene nadie por la izquierda. Sí que viene. Por la derecha no viene nadie. Yo no voy a hacer feos, ¿eh? Que ahora voy con el minibús, que ahora no me importa. Ahora, vámonos. Vamos a darle caña. Os recuerdo, chicos, que lo que estáis viendo no es una versión definitiva del producto. El producto es gratuito, vuelvo a repetir. Y que además en pantalla estáis presenciando el efecto. Madre mía, qué profesional, ¿no? Estáis presenciando el efecto, o estáis viendo los efectos de un filtro que le he puesto al juego, porque me cansaban un poco los gráficos que venían por defecto, ¿vale? Pero por algún motivo este autobús hace que el juego no vaya bien. Uy, la piedra. Uy, la piedra. En el anterior vídeo tuve bastantes latigazos, tuve bastantes lagazos, y me dio bastante rabia, la verdad, no os voy a engañar. Y ahora estoy viendo que, bueno, hay una bajada muy muy grande de FPS. Es curioso porque cuando me he puesto a grabar la primera parte, esa que os he dicho que la subí hace unos días, aparecí con el Setra que tenemos en la empresa, porque esto es un episodio atemporal, es decir, esto no ha sucedido en nuestra serie de Tony Bar Simulator. Por cierto, hacía mucho que no la subo. Bueno, la cuestión, he salido dentro del autobús y me iba perfectamente, me iba a 50-60 fotogramas, más o menos. Y sin embargo ahora con este autobús pues no me va tan bien. Dan tiempo, porque supongo que tendrán que optimizarlo. Si no saben ni siquiera de cuándo es la fecha de lanzamiento, lo digo por si no habéis visto la primera parte. Intentaré acordarme y dejaros un enlace en los comentarios y en la descripción con la primera parte, por si que la queréis ver, porque ahí os explico con mucho más detalle cosillas de este minibus del Toyota BB40. Pero eso, que habrá que tener paciencia, porque no se sabe cuándo va a ser su fecha de lanzamiento. No me lo han sabido decir los desarrolladores. Vale, estoy pisándole a fondo. Hace muchísimo ruido. Es que hace muchísimo ruido el autobús, minibús, lo que sea. Por aquí no se puede ir a más de 70. Y esta curva no me convence. Me van a poner muy baja nota, pero la verdad me da absolutamente igual, porque como esto no va a tener ningún efecto en la serie. Vale, vamos para abajo. En Cerbusco Simulator no os lo puedo enseñar, porque todavía no está hecho, todavía no está desarrollado. Solamente lo han sacado para, bueno, versión anticipada para nosotros en Tour y Bar Simulator. En Fairbus creo que todavía no está ni implementado. Dicen que ya más adelante lo pondrán. Tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, este vehículo en Fairbus Car Simulator. Aquí en Tobris queda como anillo al dedo, porque claro, porque claro, con, madre mía, tú, con todos los con las calles tan estrechas que hay, ¿no?, y esas cosas, con lo estrecho que es todo, pues como que un minibus viene genial. De hecho, es lo que estuve comentando en el vídeo anterior, que me parece genial el hecho de que implementen minibuses en Tony Bar Simulator, porque yo creo que hacen mucha falta. Porque es que claro, estamos acostumbrados a ir, por ejemplo, yo, ¿no?, estoy acostumbrado a circular por esas calles tan estrechas con un vehículo de 15 metros. Y esto, sin lugar a dudas, es algo bastante más pequeño. Bastante más pequeño. Y es mucho más manejable, como podéis observar. Vale, peligro. Curvas peligrosas. Puede que este vídeo quede un poco corto, pero es que si no, el otro me iba a quedar bastante largo. Tampoco quiero eso.
porque estoy tratando de grabar todos los vídeos posibles. Así que... ya llevamos 10 minutos de vídeo, puedo monetizarlo, bien. Bueno, aún queda, porque tenemos que llegar hasta Puerto del Rosario. Y de ahí tenemos que llegar al aeropuerto y dejar a esta gente en la terminal. Así que paciencia. Aunque creo que estamos llegando ya a Puerto del Rosario. A ver, vamos con precaución. Amigo conductor. Fijaros dónde está el retrovisor derecho. Es curioso, ¿verdad? Que esté ahí. Madre mía, se conduce muy raro. Os lo digo en serio. Ya sé que parezco retrasado conduciendo, pero es que se conduce bastante extraño. Ya os lo dije en el vídeo anterior también. Estoy haciendo mucho hincapié en lo que mencioné anteriormente, pero es que claro, vuelvo a repetirlo, estoy grabando a continuación. Bueno, la cuestión es que la conducción me recuerda bastante más a la del coche de Tori Bar Simulator, al Land Rover ese, que está lleno de mierda. Me recuerda más a la conducción de ese vehículo que a un autobús o a un mini, a un minibús. Es que parece una furgoneta. Claro, las dimensiones es que no tienen tampoco nada que ver. Vale, vamos a girar por aquí a la derecha. Está intermitente puesto, sí. Tengo que verlo porque es que no suena, no hace ruido. Parece que no está implementado todavía el sonido. Vale, vamos con cuidado por el bachecito. Perfecto. Jolín, ¿cómo? Madre mía, qué desastre, ¿eh? Bueno, esto es un carril bus, yo soy un minibús. Se supone que puede ir por aquí, ¿no? Entiendo. Vale, tenemos aquí otro bache. Vamos a ir con cuidado. Perfecto. Genial, genialoso. Vale, pues venga, metemos por aquí. Y nos vamos hacia la derecha. Perfecto. Quería quitar el intermitente y no se quitaba. Esta creo que es la última rotonda, la que hay a la entrada de Puerto del Rosario, justo al lado del aeropuerto, si no recuerdo mal. Así que... vale, nos debíamos por aquí a la derecha. Hay un radar. Bueno, me da bastante igual, la verdad, el radar. O el radar, como lo queréis llamar. Tenemos que coger la primera salida a mano derecha, que es la que nos llevaría a Matorral, que es donde tenemos la sede, pero vamos a coger la rotonda. Cruzaremos el puente y llegaremos a la zona del aeropuerto. Pone que la velocidad máxima por este tramo son 60, así que voy a aflojar un poco. 30 antes de entrar en la rotonda. Vale. No vamos a ir para el matorral, vamos a ir para el aeropuerto. Miramos por aquí a la derecha. Vamos por arriba. Intermitente a la izquierda. No viene nadie. Muy poca gente hoy en la calle, ¿eh? Muy, muy poquita gente. Vale, y allí delante tenemos que tener el aeropuerto. De hecho, está la terminal ahí. Lo que pasa es que ha salido un día tan bueno que con la claridad no se distingue. No sé a qué hora tendríamos que llegar, pero creo que... quedamos bien, ¿no? Sí, bueno. 40 de minutos. No está mal. Vale, vamos por aquí, por el carril bus. Uy, qué latigazo ha pegado aquí. ¿Y dónde hay que parar? Pues no tengo ni idea. Ah, mira, aquí tenemos que parar. Pues nada, ya hemos llegado. Muy Fast and Furious, pero ya hemos llegado. Así que nos detenemos aquí. Perfecto. Ponemos el punto muerto. Y desde fuera vamos a ver cómo se baja la gente. Ostras,
Ostras, 1-1. Podríamos aprovechar para hacer aquí la miniatura, ¿verdad? Sí, está guay la miniatura, parece. Vamos a hacer la foto con el intermitente, que me gusta a mí esa tontería. Ahí estamos. Quizás otra foto así. Sí, podría estar guay la foto. Vale. Bueno, pues he hecho un par de fotos y ya elegiré, ya veré cuál. Muy bien, pues hemos transportado a los 30 pasajeros. Así que guay. Se han realizado todas las paradas, no se ha dejado a ningún pasajero en la parada, no he puesto ni aire acondicionado ni nada, y me han dado un 75% de valoración. Así que chicos, por mi parte, poquito más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que ha sido bastante cortito, pero bueno, era un total de dos partes para presentar un poco este primer minibús que se va a introducir más adelante en Tony Bar Simulator. Francamente, a mí no me termina de convencer ni cómo se conduce, ni físicamente, bueno, ni aparentemente, ni cómo se ve por fuera, ¿no? El estilo tampoco me termina de convencer. El hecho de que tenga una puerta solo, pues tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estos vehículos son así. Espero vuestras valoraciones en los comentarios, también vuestras opiniones. Ya me despido, ya un pedazo de like que no se os olvide. Os dejo pedazos de descuentos también para Tony Bar Simulator y para Ferbusco Simulator en la descripción, al igual que mis redes sociales, por donde me podéis seguir, tanto Discord, Twitter como Instagram. Me despido ya, muchísimas gracias por estar ahí, muchos besitos y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao. Colabora y apoya al canal comprando tus juegos al mejor precio utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias.